El gobernador del departamento de Arauca logró gestionar la construcción de 3 miradores en el departamento de Arauca. En los municipios donde se construirá será en Saravena, Arauquita y Tame. Se invertirán más de 5 mil millones de pesos. En este momento, la ejecución del convenio específico con el territorio para la construcción del mirador de Saravena se encuentra en los trámites ambientales. Superado ya el tema ambiental, obteniendo en este caso los permisos ambientales y las licencias de construcción, estaremos iniciando en un tiempo no mayor a 2 meses para poder, en este caso, tener una obra que tiene como periodo de ejecución aproximadamente 10 meses después de iniciada o puesta la primera piedra. Los recursos fueron obtenidos gracias a la gestión realizada por el gobernador con el gobierno nacional a través del fondo de territorio que tiene dentro de los pactos que a nivel nacional se manejan. Y por eso hoy podemos nosotros tener la oportunidad de ejecutar un tipo de obras tan importantes como es en el sector turismo. Esta obra de construcción de los miradores, que son 3 miradores, uno en el municipio de Tame, uno en el municipio de Arauquita y uno en el municipio de Saravena, asciende aproximadamente a 5.040 millones de pesos de inversión en el departamento de Arauca. El mirador turístico que se va a iniciar su construcción y que lo está desarrollando y lo va a desarrollar esta administración departamental en cabeza de nuestro gobernador Facundo Castillo. Ellos nos han venido colaborando con su gran equipo de planeación para lograr que se integre el complejo educativo, cultural y patrimonial y turístico a la cadena de parques o al corredor turístico que en un principio se llamó, que era el Parque de Tame, el Parque de Saravena y el Parque de Arauquita. Gracias a Dios, para los 3 parques hay mirador turístico que fueron gestionados por esta administración.